¡Oh, Dios! ¡Qué dolor de espalda! ¿Dónde están esos bichos? ¿Qué me han metido por el ojo? ¿Hola? Este es el depósito del que salió esa cosa. El parásito que ahora se retuerce en tu cabeza. ¿Qué demonios es este depósito? ¿Qué son esas cosas? Te das cuenta de que hay más de lo que parece a primera vista. Hay varias lagartijas de esas. Voy a intentar coger una. A ver si puedo. ¡Qué asquete! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Era una trampa! Vale, sigamos. Estoy aquí perdido, perdona. ¿Puedes ayudarme? ¿Qué? Dios, ¿qué te han hecho? ¿Qué te ocurre en la cabeza? ¿Por qué tienes el cerebro fuera? Sí, has venido a rescatarnos de este lugar. De este lugar nos liberarás. El cerebro expuesto se estremece expectante. Por favor, antes de que vuelvan. De que vuelvan. ¿Con quién estoy hablando? ¿Con un hombre? ¿O con un cerebro? Con un recién nacido. Nacido de este cascarón. Te das cuenta de que estás hablando con un devorador de intelectos, un siervo de los azotamentes que te secuestraron. Parece que tienes miedo. ¿Por qué? ¿Por qué tienes miedo? ¡Del enemigo! ¡Hay tantos enemigos! Creo que ya no hay posibilidad de salvarte. Dime, ¿qué quieres que haga? ¡Sácanos de este cuerpo! ¡Libéranos de esta jaula! ¡Por favor! Vale. Voy a intentar sacarte el cerebro de este cráneo con cuidado. Ten un poco de paciencia. A ver... ¡Ay, cómo lo cojo! ¡Ya! ¡Fuera! ¡Ya! El cerebro sale del cráneo y percibes una oportunidad. Podrás lisiar a esa extraña criatura para que fuese más servil en caso de resultar una amenaza. Vale, ya estás fuera. No tienes ninguna herida, por lo que parece. No te voy a hacer ningún daño, pero estate quieto, ¿vale? Tú quédate conmigo y no te pasará nada. ¿Qué? ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! Se me ha caído. ¿Qué demonios está pasando contigo? ¡Somos libres! ¡Tenemos nuestra libertad, amigo! La criatura se detiene y escucha. Algo detrás de tu ojo la reconoce. ¡Tenemos que ir al puente! ¡En el puente nos necesitan! ¡Ah! ¡Qué sensación más extraña! ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? ¡Nosotros! ¡Somos muchos! Nosotros, de acuerdo. Vale. Venga, vamos. ¡Vamos al puente! ¡Al puente! ¡Vamos! Creo que es por aquí. ¡Vamos, nosotros! ¡Dios! ¿Qué demonios está pasando? Algo o alguien está cerca. Lo intuyo. ¡Mierda! ¡Justo detrás! ¡Abominación! ¡Te ha llegado la hora! Sientes un dolor pulsante en la cabeza y un hormigueo en la piel. Recuerdas, en rápida sucesión, el ala de un dragón. Una espada de plata y tu rostro visto a través de los ojos de la extraña mujer. ¡Mi cabeza! ¿Qué es esto? ¡No eres un ciego! ¡Bakish me ha bendecido en el día de hoy! ¡Mano a mano! ¡Tal vez podamos sobrevivir! Esto sí que es raro. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy?
tu única opción de supervivencia. Vale, pero primero tenemos que averiguar dónde estamos. No podemos hacer nada hasta que huyamos de aquí. Esa es nuestra prioridad. Primero exterminaremos a los diablillos y luego buscaremos el puente y tomaremos el mando de la nave. Y respecto a esa maldita cosa, permanecerá tranquila mientras crea que nos ha esclavizado. Puede que nos sea útil en el combate que nos espera. Vale, te sigo. Nosotros, ataca al diablillo de la derecha. Usa las garras. Acaba con él. Vale. Perfecto. Me toca a mí. Acabaré con este de aquí. Voy a usar el martillo. Voy a acabar con él también. Vale. Otro menos. Te toca a ti. Atácale con el arco. No llegas con la espada, con el arco. Vale, perfecto. Nosotros, acaba con él. Vale, lo he esquivado. Nosotros, tu turno. Es tu momento, termina con él con tus garras. Demuestras una sorprendente soltura en el combate. Y ahora, al puente. ¡Sácame de esta cosa infernal! No tenemos tiempo que perder. ¡Espera! Voy a echar un vistazo. Debe de haber alguna manera de abrir esta cosa. ¡Prueba con ese artilugio que hay justo al lado de la vaina! ¡Le hicieron algo cuando me metieron aquí! ¡Date prisa, por favor! La consola aparece inactiva. ¡Un interruptor! ¡No hay interruptores! Al principio, los mecanismos son completamente irreconocibles, pero luego detectas un receptáculo vacío. ¡Maldita cosa! ¡Le falta una pieza! ¡Ya! Voy a ir a por ella y te sacaré de ahí. ¡Vamos! ¡Sácame del aparatejo este! ¡Cálmate! Encontraré una forma de abrirla. ¡Sigue mirando! Tenemos que encontrar la llave en estas salas. Hay una mujer aturdida dentro de la vaina. No se percata de tu presencia. ¿Qué demonios pasa en este lugar? ¿Qué son estas cápsulas? Una máquina como la de antes, pero está activa. Voy a poner la mano a ver qué pasa. Al poner la mano sobre la vaina, oyes algo. Una presencia conectada a la vaina, que ordena a la persona que hay dentro que cambie. ¿Qué era esa extraña presencia? ¿Qué cambio va a hacer? ¿Qué? ¡No! ¿Qué ocurre? ¡Chincha! Se ha transformado al usar la palanca. ¿Cómo es posible? O nos purificamos pronto o ese podrá ser nuestro destino. El azotamentes recién nacido te observa fijamente. Está débil y aturdido. Se ha transformado en esa cosa. ¡Vamos! ¡Sácame del aparatejo este! Tranquila. He encontrado lo que parece algún tipo de llave. Puede que sirva para poder liberarte. ¡Bien! ¡Intenta usarla en esa máquina que ves a mi lado! ¡Date prisa, por favor! Vale, Juan, no la líes. La consola parece inactiva. Voy a insertar la runa que he encontrado en el receptáculo. La consola cobra vida con un zumbido. Pero, ¿para qué sirve? ¿Liberará a la prisionera o la transformará como a esa otra desdichada? ¡Mierda! No sé qué puede pasar. Voy a examinar más de cerca la consola. Nada en el aspecto del dispositivo parece indicar para qué sirve. Su propósito podría ser cualquiera.
Incluso podría transformar a la ocupante de la vaina, como acaba de pasar antes. ¡Maldita sea! No sé qué puede ocurrir, pero tengo que colocar la mano si no nos saldrá de esa vaina. De pronto, sientes una espantosa convulsión en tu cabeza. Es el parásito. Después, las molestias se desvanecen y te invade otra sensación. De conexión, de autoridad. ¡Ah! Otra vez esa sensación en la cabeza. ¡Venga! ¡Ábrete! ¡Libérala! Sientes que el cerebro biomecánico de la consola procesa tu orden y la ejecuta. Un escalofrío te recorre la mente y notas una sensación de saciedad. ¡Qué sensación más extraña! ¡Se está abriendo bien! ¿Cómo te encuentras? ¿Estás bien? Pensé que esa maldita cosa iba a ser mi ataúd. Gracias. Con una sacudida, tu mente conecta con sus pensamientos. Notas gratitud mezclada con cautela, pues te acompaña una git. Te mueves en compañía de gente peligrosa. Otra vez esa sensación. ¿Lo has notado? Hace un momento hemos conectado nuestras mentes, ¿no? Sí. Debe ser por esos parásitos que nos han implantado. Tendrán que esperar. Antes debo salir con vida de esta nave. Déjame ir contigo. Podemos salir de esta nave y cubrirnos las espaldas mientras avanzamos. Pues muy bien, en marcha. Me llamo Don Juan. Encantado. Corazón sombrío. Espera. ¿Estás bien? ¿Te ocurre algo? ¿Qué? ¿Qué era eso? ¿Qué es eso? No es nada. Créeme. ¡Basta de charla! Tenemos que llegar al puente de mando y de inmediato. Tiene razón. Ve delante. Tranquilas, chicas. Hay Don Juan para todas. Yo voy delante. Nos aproximamos al puente. Una vez dentro, haz lo que yo te diga. ¿Quién te ha puesto al mando? Haré lo que me parezca más oportuno. ¿Quién, Jack? Nada, Don Juan. Te has metido en un buen jardín. Vamos a ver qué nos encontramos. Dios, ¿qué está pasando aquí? Siervo, conecta los medios del transpondedor. Tenemos que huir. Ahora. ¡Hazlo! Ya lidiaremos con el Gaik luego de escapar. ¡Conecta los nervios! ¡Los conectaremos! De acuerdo. Es el transportador del puente de mando. Has llegado a tiempo. Vale, creo que tengo que conectar esta cosa con esta. Vale. ¿Qué demonios es eso? Pues nada. Parece que hasta aquí ha llegado mi historia. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Venga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Me caigo! ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¡Ah! Vale, estoy agarrado bien, vale. ¡Vuelve a tocar eso! ¡Vamos! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah!